muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en MVM Noticias de la Noche. Y tenemos la grata visita aquí en los estudios de MVM Televisión de nuestros amigos Carlos Luis Valle, quien es presidente de la Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Oaxaca, y de Pedro Torresillas, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, Canacope, en Oaxaca. Vamos a platicar precisamente el día de hoy. Estamos viviendo todavía hasta este momento el paro de 24 horas. Primero, quiero decirles que me da mucho gusto saludarlos, agradecerles que hayan venido al estudio para comentar esto, que todavía hasta este momento estamos viviendo este paro de 24 horas. ¿Quién quiere iniciar? Muchas gracias, Delfino. Gracias a tu auditorio. La verdad, un éxito el paro. Necesitaba Oaxaca un medio de expresión, y este medio de expresión se comulgó con las demás asociaciones y rindió frutos. ¿Qué tantos frutos ha rendido? Pues ya la historia nos los dirá, porque lo que sí es cierto es que somos noticia y expresamos nuestra inconformidad al cómo retienen o es presa fácil Oaxaca y rehén de un movimiento, ¿no? Ante ese movimiento, pues la gente no tarda en expresarse. Bendito sea Dios que ahora se expresó. 36 años se había intentado realizar una acción de estas. Siempre eran pequeños brotes por ahí, muy pues aislados, solitarios algunos, con muy poca respuesta. Pero el día de hoy hubo una respuesta pues fuerte. Estamos hablando de 4.000 negocios cerrados aproximadamente. ¿De qué números estamos hablando del día de hoy? Exactamente, yo creo que un poquito más, 4.500 negocios cerrados. Es la primera vez que todas las cámaras empresariales, las organizaciones también empresariales, se unen. Y también es muy importante mencionar que no solo los empresarios están en este movimiento, también están los trabajadores. También hay gremiales de trabajadores que, igual que, no, que nosotros, están preocupados por Oaxaca, están preocupados por la economía, porque ha sido tan dañada que ya hay pérdida de empleos, hay reducción de horas de trabajo. Es decir, este tipo de estrategias las tenemos que usar los que estamos en el comercio, los empresarios, para poder sostener, ir sosteniendo el negocio por esta movilización, ¿no? Estos conflictos que está viviendo. Y sobre todo usted, que representa a la Cámara del Pequeño Comercio, del Comercio en Pequeño, que ha sido, yo creo, una de las, pues todos, sí, en mayor o menor medida, ¿no? Claro. Pero el comercio en pequeño, porque generalmente están prácticamente viviendo al día de lo que venden, es casi un negocio de subsistencia. ¿Cómo sí le han hecho? Bueno, como he dicho, hemos reducido horas laborables, así que en algunos casos, hablando con los arrendatarios, porque la renta es algo que nos ha golpeado un poco. El gasto fijo, el gasto de los servicios para mantener el negocio. Y bueno, también hemos tenido que hablar con nuestros trabajadores para que entiendan y comprendan que ahorita estamos viviendo situaciones especiales, ¿no? Y como bien lo dices, Delfino, si el comercio, las grandes empresas son golpeadas, no, los chiquitos estamos desapareciendo poco a poco. Y una muestra de ello es la gran cantidad de locales que dice se renta, que existe en el centro histórico. Hay zonas muy comerciales como es en la calle de las Casas, por ejemplo, Trujano, donde hace 15 años era imposible encontrar un local. Es decir, cambiabas el giro, pero conservabas el local para no perderlo. Claro. Hoy en día, yo creo que hay disponibilidad. Sí, tres sí, locales lo hemos, por cuadra. Lo hemos notado. Nuestro día de hoy, el día a día de los periodistas es recorrer el centro, sí, precisamente. Sí, sí. Y sí, lo hemos notado. Hay disponibilidad casi en todas las cuadras, ¿no? Claro, de algún local, claro, para poder poner un negocio. Pero pocos son los que ya se atreven a invertir su capital. Poco o mucho, invertir su capital en el centro histórico. ¿Qué sigue, don Luis? ¿Qué sigue después de esto? Que podemos, usted ya lo calificó de exitoso, pero no se van a quedar en el primer paso, porque bueno, los maestros opinan que lo único que buscan los empresarios es no pagar impuestos, que les den créditos a fondo perdido, y lo que están buscando es únicamente un recurso económico. ¿Qué les diría usted? Porque no son todos los maestros, es un pequeño grupo, ni siquiera son los 70 y tantos mil, no llegan, no creo ni a 6 mil,
este grupo que trae de cabeza al Estado de Oaxaca. ¿Qué les diría usted? Claro, fíjate que la sana convivencia, el bienestar y el bien social. A mí me gustaría partir de eso. Hay mucha polaridad en Oaxaca. Lo que no debería de seguir es este enfrentamiento social que se está dando. Somos oaxaqueños todos, debemos de construir un bienestar para Oaxaca. Algo más, Oaxaca se merece algo más. Somos patrimonio material de la humanidad, estamos reconocidos, somos cuna de la cultura mixteco-zapoteca, tenemos una biodiversidad impresionante y no puede ser que la deterioremos el mismo capital humano. Las mismas personas están conduciendo a Oaxaca a su fracaso. Hablábamos de la pequeña empresa, el 98% de las empresas son MIPYMES. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que está el dueño, la esposa y los hijos en las empresas, ¿no? Y que hacen un gran esfuerzo y un gran sacrificio para sacar el día a día. Claro. Y estas empresas se alimentan del capital humano que produce el YEPO. Entonces, lo más valioso del oaxaqueño es el ser oaxaqueño, el oaxaqueño como tal. Hemos perdido, don Luis, esa convivencia en sociedad. Tiene usted muchísima razón. El tema en los cafés, en los restaurantes, en las mesas de las familias, es esta ese enfrentamiento que existe. Algo más para cerrar. Pues convocar a todos a la hermandad, a la fraternidad, a la solidaridad. Esta fue una expresión de solidaridad, de inconformidad por la falta de un Estado de Derecho, de un Estado omiso a las necesidades de todos, y que tenemos que tejer fino, tenemos que hacer esta urdimbre social donde podamos soportar y sacar a Oaxaca adelante. Muchas gracias, muchas don gracias. Carlos Luis. Muchas gracias también, Pedro Torres. Les agradecemos mucho su visita. Muy buenas noches y vamos a continuar platicando de este tema más adelante porque esto no acaba el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos con más información. Le voy a platicar a usted que autoridades municipales